Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa de la televisión. Joana, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, Cristian, a toda la gente. Muy buenas noches. Nuevamente con el programa de la semana para mostrar lo mejor de Zona Real. Tenemos varios temas que, claro, en algún caso usted ya los ha podido ver en nuestros diferentes programas. Mirada Profunda, martes y jueves, y Emprender, lunes, miércoles y viernes. El objetivo, precisamente, es tratar de rescatar lo más importante de estos 5 días hábiles de la semana en este espacio de la televisión en sábado por la noche. Empezamos con un tema muy sensible, en verdad, que creo que ha estado en debate en estos últimos tiempos, pero que siempre ha estado ahí, porque en verdad se trata de un tema, insisto en la idea, ampliamente sensible, absolutamente para todos. No solo en nuestro contexto, Cristian, a nivel mundial, en muchos países se habla demasiado del aborto. En algunos países ya legal y en nuestro país aún no, pero aún está ahí el tema. El tema que tiene dos polos. Hay gente que opina que el aborto debe legalizarse y por supuesto tenemos el otro extremo de quienes de manera muy rigurosa exigen que el aborto no debería legalizarse. Temas como estos, además de otras implicaciones, por supuesto, los vamos a ver en el reportaje que viene a continuación, una investigación de nuestro periodista Henry Angulo. Los niños son un tesoro, el tesoro más valioso de una familia. Sin duda, la llegada de un pequeño a un hogar representa para la mayoría un acontecimiento sin igual. Sin embargo, algunos asumen de manera diferente esta realidad. De hecho, en el mundo, cerca de 46 millones de mujeres se someten a un aborto inducido cada año. De entre estas mujeres, más de 47 mil mueren al año por complicaciones en abortos, según el Instituto Guttmacher de Estados Unidos. Lo que significa que por año al menos 46 millones de niños o niñas pierden la vida antes de nacer, es decir, son abortados. Entendiendo que el aborto es la interrupción y finalización prematura del embarazo. Más allá de los datos, no se trata de optar por una posición a favor o en contra del aborto. Se trata de reconocer que las mujeres abortan y que este es un problema de salud pública que cobra miles de vidas de mujeres y niños cada año. Es un problema social porque, sobre todo, a partir de los años 60-70, el aborto se ha incrementado. Hoy en día se calcula que hay como unos 40 o 50 abortos, millones de abortos anuales, que es una cifra muy alta, no cabe duda. Y en algunos países el aborto se ha despenalizado o se ha legalizado. Por lo tanto, es un problema muy serio, también porque en países donde está prohibido el aborto, pues hay también abortos clandestinos, como es el caso de Bolivia,
y lógicamente se producen pues muertes o al menos lesiones graves en las mujeres. La gran cantidad de abortos incompletos que llegan a los hospitales revelan que muchas de estas mujeres fueron cuanto menos presionadas, cuando no obligadas, a optar por esta polémica práctica. Eso se ve aquí con la ecografía todos los días, y todo el mundo lo sabe, ¿no? Que el aborto clandestino existe matiné, tanda y noche en muchos lugares. Últimamente ya no se ven muchas complicaciones como antes, porque estas personas que se dedican a hacer estos abortos, bueno, ya tienen la técnica, han aprendido. Cuando yo empecé a hacer medicina, los primeros abortos yo supe que hacía un peluquero. O sea, ese extremo era antes, no lo hacía el médico, lo hacía un empírico. Hoy generalmente lo hace un médico, ¿no? Pero en centros clandestinos, ¿no? El aborto en el país es ilegal, salvo para prevenir daños a la salud de la mujer o en casos de violación. Primeramente tenemos que enfatizar de que el aborto está penalizado dentro de nuestras leyes bolivianas. Se encuentra tipificado dentro de los delitos contra la vida y la integridad corporal de las personas, más concretamente en el artículo 263 del Código Penal, el cual tipifica que el aborto es el delito que lo comete la persona que da la muerte al feto dentro del seno materno de una persona. Ya más que todo las sanciones son según el tipo de aborto y las causales y demás. La pena es de 1 a 3 años en prisión para la mujer embarazada que consiente la operación y de 1 a 6 años para la persona que realice el aborto. El Código Penal boliviano establece las circunstancias en que el aborto no está penalizado. Cuando el embarazo es resultado de una violación, rapto no seguido de matrimonio, estupro o incesto y por presentar peligro para la vida o la salud de la madre. ¿Qué ocurre con estas pacientes que tienen riesgo de vida y el médico les dice, señora, si usted sigue adelante con este embarazo, cause riesgo su vida? ¿Qué hace esta paciente? Entonces ellas recurren a centros clandestinos donde hacen aborto. Todo el mundo sabe que existen centros clandestinos. Entonces la mayoría se resuelven en estos centros, no en una institución o en una clínica privada, no. Son centros clandestinos. En Bolivia, cada año mueren más de 600 mujeres en estado de gestación, y de ese total, el 9% muere a causa de abortos inseguros, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas. La cifra revela la letalidad de la práctica de abortos clandestinos, donde las mujeres no solo pierden la vida de su hijo o hija, sino que además se exponen a perder la suya o resignar la posibilidad de ser madres en el futuro. Puede haber varias complicaciones, por ejemplo, que ellos proceden en forma muy traumática, producen una dilatación del cuello muy traumático. Estas pacientes a veces pierden constantemente el embarazo sin necesidad ya de provocar. No me lo practicaría. No lo sé. Creo que mucho depende personalmente de las condiciones tanto económicas, psicológicas y otras condiciones también sociales que van a influir en el hecho de que pueda tener un bebé o no pueda tenerlo, ¿no? En caso que suceda, pero tendría que pensarlo antes. No, ahora no. Bueno, en este caso, si es hablar en persona, yo soy demasiado mayorcita, se podría decir y podría asumir las consecuencias, porque total no tienen la culpa nada del bebé. Sí. Si fuera de ese tipo, fuera por caso de una enfermedad también, ¿no? Peligrosa.
más allá de los debates que enfrentan creencias. Varios testimonios dan fe de que la interrupción de embarazos es una realidad y que en el país existen lugares clandestinos que lucran con este polémico servicio, lugares donde no hay garantías de salud y donde los derechos de las mujeres son solo nominales. Bien, partamos del principio de que el aborto configura una situación absolutamente traumática. No es un hecho simplemente clínico, médico, y menos un acontecer psicológico más en la vida de una persona. Por lo tanto, lo primero que debemos hacer es situar el aborto como un problema que ocasiona un severo trauma en la mujer en este caso, ¿verdad? En primer lugar, hay una suerte de remordimiento y de culpa, ¿verdad? Seguido de cuadros de ansiedad y de una profunda depresión. Consiguientemente, hay una baja en la autoestima del paciente y una pérdida de interés en las relaciones sociales, ni qué decir sexuales, que configura un cuadro así de apatía y de desinterés por todo lo que significa a veces el trabajo, si acaso trabaja, el estudio si estudia, y esto a su vez deriva en algunas otras consecuencias más graves todavía. No son pocos los casos en los que aparecen intentos o ideas suicidas. Los caminos para realizar lo que algunos han calificado como un crimen y otros como un derecho a elegir sobre su propio cuerpo son varios. Incluso Internet se ha convertido en un escenario propicio para la proliferación de páginas web que lucran con la interrupción prematura del embarazo. Así pues, es bastante común hallar en este medio no solo recetas abortivas poco confiables y hasta mortíferas, sino también personas que se contactan de manera directa con los clientes para efectuar un aborto. Un estudio realizado por Mary Stopp revela que la mayoría de la población femenina boliviana, cuando opta por este camino sin retorno, se realiza abortos inseguros. Además, revela que el 17.1% de los abortos inducidos se realizan en jóvenes adolescentes de entre 13 a 19 años de edad. Bueno, la iniciación sexual es mucho más precoz, hay mayor libertad sexual. Vivimos en una sociedad fuertemente erotizada. El acceso a lo sexual es mucho más directo, ¿verdad? Son tiempos nuevos, sin duda. Los motivos por los que una mujer decide abortar son varios. No es, digamos, lo que más pesa, el qué dirá de la gente, sino la convulsión, y no exagero, familiar, ¿no? El tema familiar que se conflictúa bastante, dependiendo del tipo de relación que tiene la mujer con los padres, en algunos casos son relaciones tormentosas, ¿verdad? Hay pánico, terror de enfrentar esto con los papás, y esto hace que entonces se prefiera ir por el lado del aborto. Lo otro y lo más grave es la falta de apoyo de la mujer en el caso de la pareja, ¿no? Donde desgraciadamente la pareja se borra, ¿no? De no querer complicarse, de no querer asumir la situación, y en el extremo más deleznable, sin duda, es de hacerse al que no tiene nada que ver con el embarazo, ¿no? Entonces, figúrate, la mujer queda absolutamente sola, desamparada, sin el apoyo de su pareja y además con el miedo a enfrentar
el asunto en el ámbito familiar, ¿no? Diversos expertos señalan que con una buena formación e información acerca de sexualidad y de los métodos de prevención al alcance, las mujeres son menos propensas a quedar embarazadas y por consiguiente se estaría atacando el problema del aborto desde la raíz. Es evidente y hasta lógico pensar que la razón de ser de un aborto es un embarazo no deseado. Sin embargo, se debe tomar en cuenta la otra alternativa al aborto: asumir la responsabilidad de la procreación. Una alternativa que aún está muy por encima de la primera, ya que cada año se producen en el mundo más de 132 millones de nacimientos, es decir, un poco más de 4 nacimientos por segundo. Sin embargo, minimizar el debate optando por una posición a favor o en contra en dos bandos, unos aparentemente buenos y otros por el contrario malos, no ayuda a atender el problema que existe. El aborto sin duda requiere de regularizaciones y de políticas que permitan prevenirlo y garantizar que cuando éste se practique, no se vulnere la dignidad o los derechos de ninguna persona, sin importar el tiempo de vida que tenga. Cada paso en la vida es otra oportunidad que nos brinda el Supremo para poder alcanzar lo que ayer se nos fue de las manos, que todavía esto no ha terminado, que no importa lo que el mundo diga, hay que continuar. Un tema en verdad con muy buena información, muchas perspectivas en torno a este horizonte que genera realmente tanta polémica, pero al margen de la polémica, creo que lo importante será darle el suficiente tiempo y espacio como para comprender bien este problema, para que no nos vayamos a equivocar cuando se tomen las decisiones, sobre todo aquellos a quienes les toca tomar decisiones en ámbitos y espacios formales, como por ejemplo la Asamblea Nacional, donde se ha anunciado que pronto se va a discutir este tema en términos formales precisamente, ¿no? Exacto, es una ley que está siendo analizada, ¿no? Sin embargo, creemos que debemos considerar qué opina la gente. Cristian, lo invito a ver también a la gente, que podamos seguir este sondeo, que tiene su opinión. No estoy de acuerdo. No debería ser legal. No debería ser legal. Yo creo que no debería ser legal. Si no quisiera. Porque por la cierta edad de las personas, de las mujeres, si es que esta persona tiene, digamos, 18 años y es menor de 18 años, no debería ser legal porque todavía no está consciente de lo que realmente quiere. Porque después de todo, desde el momento de la concepción, el bebé, o en todo caso el feto que está ahí dentro, ya tiene vida, ¿no? Entonces, más bien hay que respetar los derechos de las personas, incluso desde el vientre de la madre. Porque es como un asesinato, como legalizar un asesinato, no me parece. Porque se está matando a un ser humano, ¿no? Porque es algo malo, es algo que no debería suceder en la sociedad, ¿no? Porque Dios es contrario a todas estas cosas. En la Biblia dice que no se debe cometer esta acción.
Entonces se debe evitar de hacer todas estas cosas malas, ¿no? Pero si la juventud se arriesga a tener hijos, que aprendan a criarlos, ¿no? Que aprendan, que tengan esa responsabilidad, no abortar. Legal. Sí, se podría decir. Yo creo que sí. Porque se les arruinaría la vida, ¿no? Porque son demasiado infantes para poder ser madres a temprana edad y no tendrían ni conocimiento ni cómo alimentar a su bebé. Para prevenir, digamos, los abortos ilegales y que hayan muertes, digamos, ¿no? Posteriormente y consecuencias para las mujeres. Porque siempre es legal para todos esos, no podemos negar a nadie eso, a la mujer no podemos despreciar nada. Sí, estoy de acuerdo que sea ese niño extraído. En ese campo, claro. Pero que ella esté consciente de lo que va a hacer, que esté capacitada con sus papás o con psicólogos. En caso de que exista una violación. No me parece ni en ese caso. No. Porque de todas maneras las violaciones ocurren casi a diario y nunca nadie hace nada. Ni en ese caso. De las 10 personas a las que realizamos el sondeo, solamente 2 estuvieron de acuerdo que el aborto sea legal en Bolivia. Sin embargo, en Bolivia continúa siendo ilegal este tema. Esta fue la opinión pública. La opinión de la gente, es decir, su opinión, de verdad siempre es importante. Por eso es que usted va a ver de manera habitual en nuestros programas de Mirada Profunda que tenemos un segmento especialmente pensado para conocer el criterio de la gente, su criterio, insisto, en la idea. Vamos a cerrar, Joana, este bloque, pero más adelante tenemos más sorpresas todavía, ¿no? Tenemos una semblanza interesante. Nuestra periodista Solmayra Ricaldes, que ya es especialista en este tema, así que vamos a conocer la vida de un actor. No se mueva enseguida, de verdad lo que viene es realmente muy interesante, un momento para reconocer a alguien de una trayectoria definitivamente muy, pero muy valorable en nuestra ciudad, en el país, inclusive con proyección internacional. Unos segundos, estamos de retorno. Hay algo en ellos que los hace únicos, algo que tocó los corazones de todo el mundo, que cambió nuestras vidas. Son hombres de muchas caras, con gran sentido del humor, irrespetuosos o maliciosos, líderes, inspiración de futuras generaciones, extraordinarios, rebeldes por una causa justa, el cambio para quienes creen que ha llegado el momento de cambiar. Auténticos, mártires dispuestos a morir por sus ideas, genios, locos. Un hombre con una idea nueva es un loco, hasta que la idea triunfa. Promac, I+D, buenas ideas, ideas de éxito.
te guste. Todos tus sueños y donde desarrollas tu a la UCAT 406. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos viendo la Semana de Zona Real, un resumen de todo lo que tuvimos en Zona Real durante la semana. Principalmente en este espacio estamos viendo Mirada Profunda. Así es, y en Mirada Profunda hemos tenido la ocasión de ver el jueves una semblanza realizada a uno de los artistas cochabambinos que ha logrado mayores perspectivas y logros en el ámbito de la actuación y del canto también, por supuesto. Es el denominado hombre de las mil voces, para que ustedes ya tengan una idea de quién estamos hablando. Estamos hablando, claro, de Fico Ávila, aquel artista que seguramente a usted y a nosotros en alguna ocasión nos ha robado una sonrisa y una amplia carcajada, ¿no? Un artista completo. Inició con el canto, pero le invito a ver a toda la gente para que conozca la historia de este impresionante actor. Barrio, era un barrio muy concurrido ahí en La Lanza, un barrio donde salíamos todos y éramos casi de una misma generación. Jugábamos fútbol, imagínate, de esquina a esquina, porque no había taxis tanto como ahora. Podías salir a la calle sin que nadie te ponga en riesgo la vida. Y me acuerdo que frente a mi casa vivían unos estudiantes de medicina, que no habían brasileños por entonces, todos eran nacionales. Y había uno que me decía, a ver, ven, Fiquito, me decía sentar, y me decía, cantámelo, de chico. Y se lo cantaba. Y recuerdo que descubrí en un edificio de tres pisos, en la parte de las gradas, se formaba un eco bien bonito para poder cantar. Y me encantaba entrar ahí, cerrar la puerta, porque era un edificio con solo podían entrar los dueños, uno de los dueños, amigo mío. Y me encantaba cantar y oír ese eco que te envolvía, era precioso. Y ahí empecé a cantar y un día hice estas son las mañanitas, porque era cumpleaños de una de las chicas, amiga de mi hermana. Y fue, porque salieron a aplaudirme y todo, y fue una emoción muy, muy especial. Pero te estoy hablando de bien chico, posiblemente 7, 8 años. Toda esta tradición de actuación, y más que actuación, quizá lo propio sería decir que es una inclinación musical la que me ha llevado a este camino de la actuación. Tengo abuelos que han tocado instrumentos, tengo familias que se han dedicado al canto, en el caso de mi hermano, un abuelo que sé que tocaba la parte de teclados del órgano de la iglesia. Es largo, una abuela que tocaba arpa. Entonces parecería que toda esa
esa genética ha jugado para que yo hoy esté donde esté, ¿no? ¿Quiénes son sus padres? Mi papi aún vive, él es Jorge Ávila. Mi mami, hace unos buenos años atrás, Elsa Rivera. Creo que de parte de las dos familias es que viene esta afición por el arte, ¿no? ¿Usted qué carácter es el que tienes? ¿Juguetón, serio? Bueno, serio, bien serio. Tan serio que a veces hay gente que no cree que pueda yo compartir la parte de comicidad con la parte seria. Tampoco es una seriedad que sea tajante, ¿no? Pero no me gusta monear, digamos así, en la calle. Hay gente que me dice, oye, eres diferente en el escenario y diferente en la calle. Sí, porque para mí el escenario es un lugar de trabajo, es el lugar donde se borra todo el mundo y es donde más tiempo le dedico a esto del arte. Como jefe, es muy buen jefe, un poco cascarrabia, un poco los nervios del espectáculo, los nervios de todo esto del arte, ¿no? Los correteos detrás de escena. Duro. Claro que si no fuese así, si no nos exigiría, digamos, si no tuviese ese carácter dentro de lo que es el trabajo, en mi caso, de actuación, no podríamos estar donde estamos ahora. Usted en la escuela, en el colegio, incluso en la universidad, usted ya mostraba su talento. Sí. Y participaba en diferentes, sí, actividades. Sí, tanto así que la profesora, tengo una profesora que he tenido el gusto de conocerla, no de conocerla, sino de reencontrarla hace unos años atrás, doña Hilda. Ella ya me inculcó desde pequeño a participar en todas estas cosas. No sé por qué, parecería que ya el destino me estaba jugando algo por detrás, ¿verdad? ¿Y a qué edad usted fue que se dio cuenta del gran potencial que poseía y ese potencial lo iba a llevar a los escenarios? Nunca me di cuenta, nunca, desde chico nunca pensé de que iba a ser una persona pública, que iba a tener éxito. No, las cosas se fueron dando por sí solas. De muy joven yo tenía la afición de ir a las guitarreadas, era un cantor empedernido, pero buen cantor, es decir, no era porque iba, porque mis amigos me invitaban a beber, yo bebía muy poco, pero sí... De alguna forma, ya en colegio agarré guitarra, me costó poco, muy poco aprender guitarra, me costó, fue una cuestión muy rápida. Y eso me llevó a conocer a gente que estaba inmersa en el espectáculo y bueno, vino una invitación, ¿no? Y me invitó Gilca Gutiérrez, que era cantante de Alá, me invitó a ser parte del espectáculo y bueno... A todo decía sí, esa es la virtud de los jóvenes y es el ímpetu que nunca hay que perder. El 2 de enero de 1992, Fico Ávila debuta en Tralala Show como cantante. Posteriormente, la compañía de teatro descubre que dentro de este cantante se encontraba un actor en potencia que pedía gritos salir a escena. Se hizo un musical donde estaban algunos candidatos políticos y a mí me tocó hacer de Max Fernández. Y apenas entré al escenario, la respuesta fue, pero hermosa, hermosa. Y recuerdo que Edgar Vargas, que bueno, ya no está entre nosotros, Edgar Vargas me felicitó, fue el primero en abrazarme, me dijo, Yocalla, me dijo, porque él hablaba así, Yocalla, me dijo, si has empezado así, tu vida artística va a ser muy linda y bueno. Creo que las palabras están cumplidas. Es uno de los más completos que tiene Bolivia. Es el único artista que es director, libretista, actor, cantante, imitador. O sea, realmente las tiene todas juntas. Lo único que le falta es bailar. Y a veces baila aquí cositas muy sencillas, pero sí lo hace. El mejor talento boliviano. Es una persona realmente admirable como artista. Personalmente, antes de pertenecer a Fico Show, yo era fanática de Fico, ¿no? Me tocaron también días bien difíciles. Tralala había terminado de ese proceso de dejar a Peter, de hacer de que el público un poquito sobrelleve la pérdida de Peter. Me tocó esa época también a mí. Y bueno, ahora estamos con esto, ¿no? Que es Fico Show. ¿Qué fue lo que te motivó, una vez estando en Tralala,
¿Qué fue lo que te motivó a que tú mismo crearas tu propia empresa, esta vez en el arte, que es Fico Shows? Mira, nadie me ha preguntado eso y gracias por permitirme aclarar muchas cosas. En la etapa de la vida de las personas siempre hay un punto de quiebre, yo le llamo la Y, donde llega un punto donde se abre izquierda y derecha. Se dio ese caso en mi persona, porque recuerdo muy bien que en esa época hubo unas crisis económicas alrededor nuestro muy, muy fuertes, por ejemplo, el efecto caipirinha, que es Brasil, el efecto sake, que fue en Japón, y muchas empresas de las que nosotros manejábamos y teníamos cuentas empezaron a bajar. Trabajaba como artista, pero también tenía la empresa, entonces me sustentaba muy bien. La verdad es que uno más uno eran dos, y bien puestos los dos. También empecé a trabajar con Pennzoil, fui el jefe de comercialización, pero todo se fue derrumbando de poquito y el único que quedó fue Tralalá, digamos, para sustentarme. Y bueno, cuando ya tienes muchas obligaciones, como que tuve que decidir salir de Tralalá y buscar nuevos sustentos. Entonces fue difícil porque durante más de un año tuvimos que batirnos muy duro con mi esposa, tratando de recuperar cuentas, tratando de volver a generar toda la publicidad que manejábamos y que se había caído. No había empresas que quieran apostar a la publicidad, todos los presupuestos eran muy bajos. Entonces, con amigos que recuerdo mucho, Henry Suárez, Sergio Farías, que es parte ahora de Fico Show, él me decía, pero haz lo que mejor sabes hacer. Y les decía que es actuar, es crear, es proponer humor. Somos una pareja que estamos siempre juntos, es decir, trabajamos juntos, viajamos juntos y nos llevamos muy bien. Es una pareja increíble conmigo. El escenario es mágico y yo la conocí, ella era bailarina por entonces de Tralalá. Bueno, nos enamoramos más de un año y decidimos casarnos. Hasta ahora pues somos felices, tenemos hijos maravillosos. ¿Fue difícil la conquista? Déjame pensar. No, creo que cayó con las guitarreadas. Cayó con y con la voz, me imagino. Sí, le gustaba mucho. Yo cantaba esa época de Montaner. Montaner estaba en la cumbre de la cumbre, así que recuerdo que había unas canciones que le gustaba y se lo cantaba. Tienes dos pequeños, ¿verdad? Así es, Sebastián y Mateo. ¿Qué es lo que esperas de ellos? ¿Quieres que sigan tu ejemplo en el área artística o que elijan lo que ellos realmente quieren hacer? Que elijan lo que ellos quieren hacer. Sabes que yo he aprendido todo este tiempo que la vida me ha permitido a mí realizar lo que a mí me gusta, que es el arte, el escenario, el canto. Yo quisiera que ellos tengan la oportunidad de elegir. Yo cantaba hasta dejar de hablar. Yo guitarreaba 8 horas seguidas, hasta que los dedos de mis manos no podía sentirla, ya no sentía las cuerdas de la guitarra, o al día siguiente no podía casi hablar. Eso como que, como dicen los griegos, no pain, no gain. Entonces yo creo que hay que entregar tanto de uno mismo, y es el momento en que surge algo, ¿no? No solo probar, no solo lamer la tapita, sino hay que meterse, te duele, caes, te vuelves a levantar. Mi vida artística no ha sido siempre una taza de leche. He tenido problemas, he tenido bajones, he tenido, como todo en la vida, ¿no? Momentos difíciles y momentos hermosos. Con más de 10 años en escena, este curioso artista tiene la potencialidad de interpretar diferentes personajes que a lo largo de su carrera continúan pintando una sonrisa en el rostro de las personas. Sin necesidad de usar un disfraz, Fico Ávila, el hombre de las mil voces, es capaz de hacernos ver más allá de lo que realmente es un artista. Thank you.
luz y fuerza. Palabras que nos representan. Palabras que transmiten energía, seguridad, confianza. ELTEC, crecemos con energía. Empresa supervisada y regulada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad. Que los hace únicos, algo que tocó los corazones de todo el mundo, que cambió nuestras vidas. Son hombres de muchas caras, con gran sentido del humor, irrespetuosos o maliciosos, líderes, inspiración de futuras generaciones, extraordinarios, rebeldes por una causa justa. El cambio para quienes creen que ha llegado el momento de cambiar. Mártires dispuestos a morir por sus ideas. Genios. Locos. Un hombre con una idea nueva es un loco hasta que la idea triunfa. Promac y más de buenas ideas. Ideas de éxito. Pumajalanta es la caverna más profunda de Bolivia y tiene unos 40.000 años de antigüedad. Es un recorrido de casi 4 horas, pleno de aventura para quienes buscan tener una experiencia desconocida y sorprendente. Donde cada vez que enciendes la luz, te encuentras con un espacio diferente, cargado de gran riqueza natural e histórica. En ella habitan murciélagos y peces ciegos. Te aseguramos que al final del recorrido quedarás tan emocionado como exhausto, ya que Pumajalanta es una aventura que nunca olvidarás. Muchísimas gracias por aguardarnos. Estamos en la Semana de Zona Real, le había reiterado en muchas ocasiones. Este es un espacio que muestra lo mejor de esta franja horaria, Cristian. Y en este momento queremos poner a su consideración un análisis que hemos podido ver en la semana que pasó. A propósito de lo que está ocurriendo estos días en Cochabamba, la Expo Industria, ¿qué tan importante será, no? Este tipo de eventos que a veces no tiene el suficiente apoyo de la gente. Todos esperamos los grandes eventos, nada más las ferias internacionales donde tenemos un poco de todo. Pero ¿cuál es la importancia de desarrollar una feria especializada? El caso, por ejemplo, de Expo Industria que se está desarrollando estos días en Cochabamba. Bueno, para que la gente se entere y también nosotros tengamos más conciencia sobre la importancia que tiene este tipo de ferias, lo mencionabas, Cristian, ferias especializadas, yo lo invito a ver el siguiente análisis. Las ferias especializadas son importantes porque en una feria especializada y dirigida al producto nacional, entonces uno puede ver no solo el proceso, no solo el producto que él necesite, no solo el insumo, sino también es algo específico a lo que se puede ir a buscar y controlar el sistema de calidad y garantía del producto en sí. En las ferias específicas nosotros sabemos qué es lo que necesitamos, sabemos a lo que estamos yendo y tenemos algo definido. Por eso no es una feria de multiactividad. Thank you.
ferias especializadas, en verdad, un espacio, yo creo, muy importante. Muy importante, a veces no le damos la importancia que merece, pero son muy importantes porque contribuyen a la economía, contribuyen no solamente a aquellas personas que hacen empresa y tienen que mostrarnos un producto o servicio, contribuye a toda la sociedad en general, porque tiene que ver mucho con el motor económico que nos mueve como sociedad, como conjunto de personas. No quiero dejar pasar la oportunidad, Joana, para invitar a la gente a que se pueda dar cita en Expo Industria estos días. Además, una feria muy bonita, donde se ha hecho un esfuerzo muy interesante por parte de los organizadores, y van a haber eventos en paralelo, eventos como capacitaciones, seminarios y los espectáculos también, por supuesto. Hemos tenido la oportunidad de estar por ahí y creemos que de verdad el esfuerzo tendría que recibir el apoyo de usted que nos está mirando. El día de mañana, domingo, usted tiene la oportunidad de visitar la Expo Industria, porque usted va a ser testigo de toda la producción nacional. Producción nacional, Cristian, que debería ser valorada. Y además que nosotros fuimos a hacer una entrevista de una empresa muy particular, ¿no es cierto? Una empresa que trabaja con madera, ese material tan noble, porque si uno tiene una idea, pues se la puede desplegar a lo máximo, ¿verdad? La madera es uno de los materiales realmente más interesantes para trabajar y para labrarla. A propósito de eso, una empresa, Maderbaf, que está participando activamente de Expo Industria, nos ha abierto las puertas. Queremos compartir la experiencia con usted. Bienvenidos a Maderbaf. Maderbaf SRL es una pequeña empresa en el rubro de la madera, en la cual nosotros fabricamos muebles de interior y de exterior, y también realizamos carpintería de construcción. Actualmente hemos trabajado netamente a pedido. Podemos comenzar a realizar el trabajo desde lo básico, que son marcos, puertas, hasta terminar de amoblar la misma vivienda. Todos estos muebles, esta cómoda es hecha en madera roble también, madera roble con tablero aglomerado roble. También quisiera mostrarles acá este sillón, que está elaborado en madera mara. Es el sillón Saltamontes, es un diseño de una persona, un diseñador europeo de los años 30. Preguntado hasta dónde puedes llegar. Sin importar lo que manejes, ni cómo lo manejes, ni qué tan lejos quieras llegar, nada protege mejor tu motor que Freestone. Freestone está diseñado con alta tecnología para proteger cualquier motor, cualquier marca, cualquier modelo en cualquier momento. No uses agua en tu radiador, usa Freestone. Tecnología orgánica ácida, amigable al medio ambiente y biodegradable. Listo para usar. Para llegar lejos, hay que poner lo mejor. Freestone. Pumajalanta es la caverna más profunda de Bolivia y tiene unos 40.000 años de antigüedad. Es un recorrido de casi 4 horas, pleno de aventura para quienes buscan tener una experiencia desconocida y sorprendente. Donde cada vez que enciendes la luz, te encuentras con un espacio diferente, cargado de gran riqueza natural e histórica. En ella habitan murciélagos y peces ciegos. Te aseguramos que al final del recorrido quedarás tan emocionado como exhausto, ya que Pumajalanta es una aventura que nunca olvidarás. Gracias por acompañarnos. Estamos en sábado, una jornada realmente diferente porque, claro, el trabajo para muchos ha concluido ayer, viernes. Además que hemos tenido un feriado de por medio. A propósito, más vale tarde que nunca. Felicidades de verdad por este nuevo aniversario de nuestra patria, de Bolivia.
momento propicio para hacer reflexión sobre la situación en que estamos como bolivianos, pero fundamentalmente para comprometernos y encontrar esos días mejores para nosotros, pero fundamentalmente para las futuras generaciones, para los hijos, para los nietos, que creo que es realmente importante. Y a propósito de esfuerzos, usted lo decía hace rato, ya haciendo alusión a lo que viene a continuación, una empresa consolidada en Bolivia, diríamos, casi como un juego de palabras, una empresa que además contribuye a la construcción del país ladrillo por ladrillo. Qué linda metáfora. Definitivamente, porque usted cuando visita esa empresa va a ver que lo que se ha logrado hacer, a mí de verdad me impresiona y me parece realmente algo grato ver el nivel de innovación y calidad que se puede lograr a través de la industria nacional. Y el apostar por invertir en un país como el nuestro, ¿no? Muchos socios, muchas empresas no quieren invertir en Bolivia y sin embargo esta empresa apostó por hacer una actividad económica acá en Bolivia y se ve los frutos de su esfuerzo y les está yendo muy bien. Les está yendo muy bien. Tenemos una primera, voy a decir un primer capítulo porque hemos logrado el compromiso también a través de presidente de Inserpas, de que luego vamos a visitar las plantas de producción, por ejemplo, para que Bolivia en su conjunto vea lo que se está haciendo a nivel de inversión privada, que tiene un efecto multiplicador para todos en cuanto a beneficios se refiere. Nos han adelantado, por ejemplo, que en Santa Cruz pronto están inaugurando una planta muy grande, muy moderna y que va a ser orgullo de la industria nacional. Pero veamos un segmento, un pequeño segmento de esa entrevista que tuvimos con el señor Víctor Paz Rojas, presidente de Inserpas. La exploindustria ha ido creciendo poco a poco. Muchas veces se compara una empresa con un ser humano, con un bebé que recién nacido, ¿no? Que poco a poco va creciendo, va desarrollando, empieza a caminar y luego a coser, todo eso. Y algo así está pasando también con esa exploindustria. Ya tiene 6 años de vida, entonces ya estamos ya prácticamente queriendo poner los pantalones largos para poder mostrar nuestra real capacidad, ¿no? Y más que todo, invitarles, ¿no?, a la gente para que conozca lo que nosotros los bolivianos hacemos. Eso es importante. No, muchas veces decimos que no hay industria nacional o es mala, no, pero yo no creo así. Personalmente estoy en contacto constante con los industriales aquí en el país, en muchas ciudades, y veo que hay realmente muy buena industria. Los bolivianos somos gente muy hábil, muy capaz de hacer muchas cosas, ¿no? Yo creo que tenemos la capacidad igual que un europeo, un japonés, un chino, un brasileño, un argentino, cualquiera, ¿no? Tenemos las mismas capacidades. Y tal vez lo que nos falta son las oportunidades para poder demostrar y hacer. Una entrevista que nos detallaba aquello que Inserpas está haciendo actualmente y también la participación que está teniendo la expoindustria, porque nosotros podemos gozar de todo lo que han armado en la expoindustria, algo muy bonito, Cristian. Algo muy bonito, y es característica de Inserpas. Nos sorprende cada feria que ellos participan, en cada feria que participan, de verdad nos sorprenden con esa idea innovadora, con ese desprendimiento que tiene, porque finalmente quienes gozan y disfrutan de esto son pues los visitantes y fundamentalmente los niños. De verdad, felicidades a los de Inserpas por esta presencia tan sólida también en Expo Industria. Hay varias personas que le han puesto el hombro a esta Expo Industria y precisamente nosotros hemos tenido una actividad amplia esta semana en el programa Emprender. Una de las personas que también es parte de la comisión Expo Industria es Jorge García, con quien también hemos tenido la oportunidad de conversar, Johanna. José García, Cristian, bueno, el licenciado José García. Sí, bueno, perdón por el lapsus, es José García de García y Gaete. Veamos el reportaje. Principalmente para cubrir el mercado de lo que es balanzas, servicio en balanzas, comenzamos a importar balanzas y a fabricar algunos sistemas de pesaje específicos que no se tenían en ese momento.
Luego García Gaete amplía su gama de ofertas y de servicios a la importación de equipos para supermercados, panaderías, carnicerías, brosterías. De verdad, gracias a José García, José García, quien nos ha recibido de verdad de una manera muy, muy amable en su empresa. Amigos, nosotros prácticamente hemos llegado al final. Johanna, como siempre, un gusto trabajar con usted. El reencuentro con este programa será el próximo sábado, 9:35 p.m. Sin embargo, le invito también a que pueda ser parte de los otros programas de esta franja televisiva Zona Real. El día lunes, el programa Emprender, a las 2:00 p.m. Y claro, Mirada Profunda en el mismo horario, pero en martes. Así es, Cristian, el tiempo ha concluido. Y si se trata de invitaciones, pues también hay que invitarles a que también vayan a visitar la Expo Industria, ¿no? Vaya a conocer lo nuestro, aprecie lo nuestro. Muchísimas gracias, Cristian, por el tiempo con la gente, por darles esta entrega semana a semana. Muy buenas noches, Cristian, muy buenas noches. Adiós, muy buenas noches. Permiso.